Hola a todos, colegas, soy Saenza y estamos de nuevo con la fuga de Deponia. Este creo que va a ser el último vídeo. Habíamos conseguido por fin despertar a Goal y tenemos que enfrentarnos a Cletus, el novio de Goal. Ya sabéis que intentan destruir Deponia. ¿Estás bien? Hacer mejor que nunca. ¡Bum! Nunca he estado mejor. Mejor. Gracias por todo, Rufus. Bueno, aún no estamos en el Elíseo. Démonos prisa, ¿vale? Sí, sí. Vamos. Nada, y vamos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Yo es que creo que no nos debe de quedar nada de juego. Oh, oh. Son Argus y sus oficiales. Repito, buscamos a un macho Deponio y a una chica Elysia. La chica Elysia no debe ser eliminada. El Deponio, más bien sí. Está visto que soy una amenaza demasiado grande para ellos. ¿Por qué? ¿Es una amenaza demasiado grande para nosotros? No, pero huele raro. ¡Eh! Estará en algún lugar del complejo. ¡Que no salgan! Estos no saben con quién se las están viendo. No te muevas. Voy a enseñarles el verdadero significado de oler raro. Bueno, creo que es bastante evidente lo que hay que hacer. Tenemos aquí la grúa con un imán. ¿Vale? Mira ahí la palanca que tendremos que activar para probablemente pegarlos, ¿no? Claro, no podemos ir por allí. La cosa es que deberíamos de intentar... Molaría, pero los guardas me verían nadar. Y no llevo equipo de buceo. Pero si tenemos una pajita. Espero que Goal esté mirando, porque no pienso repetir. O sea, que sí que lo va a hacer. Vale, o sea, nos podemos meter en el baúl. Guardaré mis poderes telequinéticos. Vale, bien. Uy. No sé muy bien. Guardaré mis. ¿Para qué hago esto? Pero bueno. Uy. ¿Qué ha sido eso? ¿Tú también lo has oído? También. Parecía un animal. Un animal Deponio. Como para asustarse. Mientras eso esté cerrado, no podré salir. Vale. Uy. ¿Y ahora de aquí qué hago? No sé, tío. Uy, mientras eso esté... Pero no sé. A ver, ¿cómo hacemos esto? A ver, la bocina. No creo que tenga que hacer nada aquí. Guardaré la bocina, ¿no? Mis... Que no sé qué hacer. No creo que me esté dejando nada, ¿no? A ver. Guardaré mis. Vale, que al capó. Joder, es que no llegaba al capó. O sea, no me daba cuenta. Guardaré mis. ¿Eso contenedor? No entiendo, y a ver. Guardaré. Sí, vamos a ver, nos metemos en el capó. Pero es que una vez en el capó. No me deja interactuar con el capó. ¡Ah! ¡Cañería! Que aquí hay una cañería. Los dejaré petrificados con el ruido infernal de esta bocina.
Vale, plan B. Bueno, no sé, ¿usamos el tenedor? Ah, vale. ¿Qué ha sido eso? No, no era un gato. Era algo grande. ¡Eso es! ¡Era una vaca! ¡Tontos animales demonios! Suerte que siempre pienso con los pies. Vale, ya podemos salir por la portezuela. ¡Olvídalo! ¡Ahí no hay nada! Guardaré mis pot... ¿Y ahora qué tengo que hacer? Por fin puedo pasar por encima sin que chille el ornitorrinco. Vaya, madre. Vaya, vaya, a ver qué tenemos que hacer. ¿Otra vez? ¿Hola? ¿Quién anda ahí? Estás paranoico. Asco de ártico, bicho. ¿Qué ha sido eso? ¡Olvídalo! ¿Otra vez? ¿Hola? ¿Quién anda ahí? Estás paranoico. Vale, por lo que veo no pasa nada, ¿no? Asco de ártico. Es un orinto o... Pues no sé muy bien qué hay que hacer. A ver, ¿el palo? No, ahí vive... Ahí vive el ornitorrinco, dice. Resolver este puzzle será como robarle una nube de... Mi inventario, lo he ordenado todo a medio... ¡Eh! ¿Y mi cubo? No sé, chicos, debería a ver... tener... Es un orinto o... Harían un gran... Pero los payasos siempre han funcionado mejor por parejas. Pero es que no sé por qué... No puedo acercarme más. Los órganos me verían. Guardaré mis... Pues entonces no entiendo. A ver... ¡Olvídalo! ¡Otra vez! ¡Hola! ¿Quién anda ahí? Estás... ¡Ah! Vale, justo, es en ese momento cuando tenía que ir. Vale, 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 vale. Pues ha sido de pura suerte, ¿eh? ¡Oh! A veces soy incluso más genial que de costumbre. Vale, pues bien, superado. Vaya, no ha estado del todo mal. Vamos, no hay tiempo que perder. Pues nada. ¿Qué ocurre? Ha sonado algo raro por ahí, ¿no? ¡Alto! ¿Quién vive? Ah, que se ha puesto la capa. Acompañado de mi encantadora prometida, Goal. Por fin. Tenía miedo de que se hubiese fugado con el demonio maloliente. Yo también tenía ese miedo. Ese tipo es mucho más atractivo y altruista que yo. Nadie puede ser más atractivo y altruista que tú, cariñín. ¿Seguro? Me estoy liando. Necesito hablar en privado con usted, embajador. Claro, claro. Ve adelantándote tú, tesorito. Yo tengo que hablar con el alguacil de cosas muy importantes. O algo así. Pero... Hasta luego, amorcito. Si insistes, nos vemos en la terraza. Adiós, pastelito. ¿Ha perdido del todo la cabeza? Las memorias de la señorita Goal deben ser eliminadas y necesitamos los códigos de ascensión. Tranquilo, estoy en ello. Intercambiaré los cartuchos, dejaré el original en la terraza y todos contentos. Excepto los demonios. Ja, ja, ja. Si haces cualquier cosa rara, sorberé tu cerebro con una pajita. ¡Por la oreja! Uy, uy. Ok. Pues nada, vamos a ver qué nos encontramos aquí en la terraza.
puedes decirlo en serio. Hay personas viviendo aquí. Personas, Cletus. Claro, querida. Pero solo si definimos persona de una forma muy amplia. ¿Interrumpo? ¡Rufus! ¡Por fin! Iba a lanzar a este desalmado terraza abajo. Rufus, teníamos un trato. Ya, pero me lo he pensado. Iré al Elisio con Goal. Es un chiste, ¿verdad, Goal? No es un chiste. Rufus vendrá al Elisio conmigo y me ayudará a contar la verdad sobre Deponia. No le dejarán entrar. ¿Por qué no? Pensarán que eres tú. No me hagas reír. ¿Eh? Ríndete, Cletus. Vamos a ir eligiendo una por una. ¿Mandas a tus piojos contra mí? No me hagas reír. ¿Es que tengo que enfadarme? ¿Me estás amenazando? Óyeme bien, Deponio. Soy tercer Ascat en el arte del Shai-Hu. Yo también. ¿Ah, sí? ¿Y tu Duyu? Cinco. ¿Cinco? Digo, amarillo. ¿Capricornio? ¿Ocelote? No me hagas reír. No me hagas reír. ¿Quieres dejar de repetir todo lo que digo? ¿Quieres dejar de repetir lo que digo? Además, esa voz ni siquiera se parece a la mía. A mí me parece que te imita bastante bien. Este circo de pulgas ambulante jamás pasará por mí. Puede vestirse de mí cuanto quiera. Seguid a la vuestra, que tenéis mucho de qué hablar. Pero... ¡Rufus! ¿Y pretendes volver al Elisio? No me hagas reír. No le llegas ni a la suela del zapato. Por suerte, para mi olfato. Exnovios, mástil, Elisio. Rufus es mucho más hombre que tú. ¿Lo dices? ¿Podemos abrir el bolso de su espalda? Vamos a ver. ¿Cletus tiene su propio disfraz de Cletus? ¿Qué tío más raro? No le llegas ni a la suela del zapato. Por suerte, para mi olfato. Encaje masculina. Rufus está muy por encima de ti. Sobre todo en olor corporal. Ya veo. Necesito un código. Por lo menos Rufus sabe cómo tratar a una dama. Sí, claro. Garrotazo y a la cueva. Mi disfraz mola más. ¡Qué vergüenza! Estos harapos apenas tienen inventario. No cabe ni un mísero cubo con fregona. En fin, dejaré mis cosas aquí. Rufus es mucho más hombre que tú. ¿Lo dices por los pelos de su espalda? Vamos no abajo. Sin Goal. Se acabó. ¿Y este es el pelele por el que me dejas tirado? No me hagas reír. ¿Quieres dejar de repetir todo lo que... ¿Quieres dejar de repetir lo que digo? Además, esa voz... A mí me parece que... Es lo mismo que pero dijo hay antes, ¿no? Que jamás... ¡Ay, no! Dios mío. ¿Tu culo fofo? Mi marca de nacimiento, idiota. Gallumbos. ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Oh! Al mástil, ¿no? ¡No! ¡Lo conseguimos! ¡Al Elisio! No tan rápido. ¿Qué es ese trato del que hablaba Cletus? Bah, tonterías. ¡Vamos allá! ¡Al Elisio! Espera. Te da igual lo que le pase a Deponia, ¿verdad? Solo quieres llegar al Elisio a costa de lo que sea. ¿Yo? ¡Qué va! ¡Deponia da asco! Aquí solo viven idiotas. Si pudiese, sería yo mismo quien lo haría volar todo. ¿Dónde habré oído eso? No creas nada de lo que dice Goal. ¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Goal? Esa rata odia a Deponia. Busca entre sus cosas. Adivina para qué quería ese cartucho de seguridad. No puede ser. Venga, echa un vistazo. Esto... Goal. Goal, no saquemos conclusiones precipitadas. Rufus, pensaba que eras especial. Soy especial. No eres más que un maníaco egoísta. No solo te pareces a Cletus por fuera. Ven aquí. Quiero verte de cerca antes de volver sola al Elisio. Y no olvidar el tipo de cara en la que no debo confiar por tercera vez. No me digas que puedo sacarla. Hostia, pero yo no quiero sacarle nada. No quiero sacarle el chip. ¿De verdad estoy obligado a sacarle el chip? Jope, es que no quiero. Ahora,
Pues nos quedamos así, a tomar por culo, nos hemos pasado el juego. Es que no me apetece sacarle el chip, ¿por qué? ¡Ah! ¡Qué asco! Goal, yo lo siento. ¡Ja, ja, ja! ¡Bravo! ¿Y ahora? ¡Argus! ¡Justo a tiempo! ¡Bájame! No, Cletus. Has hecho peligrar nuestros planes desde el principio. En cambio, Rufus... ¿Qué? ¡Pero si es una rata mentirosa! Precisamente por eso es la persona perfecta para reemplazarte y volver al Elysio como un héroe, donde tendrá todo lo que siempre ha soñado. Si algún día dijese la verdad, lo perdería todo, empezando por la chica. Pero eso no sucederá, porque es una rata mentirosa. Enhorabuena, Rufus. Lo has conseguido. Inserta de nuevo el cartucho de seguridad en el cerebro de Goal y vete con ella. El Elysio te espera. ¿No quieres que reme yo un poquito? No, pobrecito. Debes de estar agotado. Cuando lleguemos al Elysio te daré un buen masaje, ¿vale? Vale. Venga, no pongas esa cara. Es una suerte que Deponia no esté habitada. Aunque lo cierto es que no lo recuerdo todo. Ya. Venga, volvemos al Elysio, Cletus. Cletus, hola. Ay. Cletus, ¿qué te pasa? ¿Hay algo que me quieras contar? No, bueno... Pues venga, volvemos al Elysio, ¿o no? Al Elysio. Oye, Goal, va da igual. No sé. Goal. ¿Sí? Esto... Es que no sé si habrá varios finales. No tengo ni idea. Sucede que... Soy toda oídos. Bueno... ¿Qué balbuceas? Suéltalo. Solo es que... Estás empezando a asustarme. ¿Qué te pasa? Está bien. Voy a contártelo. Pero no te cabrees, ¿vale? Cletus, ¿por qué iba a enfadarme contigo? Verdad Express. Pero relájate, ¿eh? ¿Que me relaje? Me borras la memoria, te haces pasar por mi prometido, me involucras en un genocidio y ¿quieres que me relaje? Pero te he contado la verdad, soy el bueno. Serás el muerto si no me devuelves mi verdadera memoria. Vale, vale. ¡Hazlo ya! Por suerte la Goal del otro cartucho me quiere un poco más. ¿Quién eres? Uy, no era este cartucho. ¿Y dónde está? La copia de la memoria de Goal, en la que, desgraciadamente, no estoy yo. Buah, lencería de encaje. ¿Y dónde tengo que ir? Deja de mirarme así. Que los dioses se apiaden de ti, sí. No, no, que se apiaden de ti. Déjame acabar. ¡Que se apiaden de ti, sí! No, no, de ti. ¡Ay! Deja de mirar. No sé, tendremos que ir a por la otra memoria, que la tiene el otro tipo, ¿no? ¿Por qué va tan lento? ¡Necesitamos los códigos! Sí, alguacil. Si Ulises se cabrea, moriremos todos en Deponia. Sí, alguacil. ¿Algún problema? No, primer controlador. Bien. Quiero dirigirme a la tripulación antes de que partamos hacia Porta Fisco. Inmediatamente. Como usted desee, primer controlador. Ya habéis oído. ¡Moveos! Ah, bueno. Vamos a poder cogérselo. Ahora o nunca. El tipo ese, cada vez que aparece, nos echa una mano, ¿eh? No hay tiempo. Podrían volver en... ¿Ponemos el backup aquí? No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay...
Pues nada, vámonos. Algo va a pasar, ¿no? ¡Sorpresa! Pensabas que ya lo tenías, ¿eh? ¡Qué pena! Para una vez que te da por hacer lo correcto, lo pierdes todo. Adiós a la chica, adiós a tu planeta y adiós a tu vida. En fin, tengo prisa. La cápsula está preparada, pero no puedo volver al Elysio sin Goal. La gente se haría demasiadas preguntas. Pero para eso necesito el cartucho de seguridad. ¿Serías tan amable de devolvérmelo? Que te lo has creído. ¿Qué sucede aquí? El Organon. Siempre tan puntuales, tan fieles. ¿Será que me traen una disculpa? La rata no se tragó el cepo, alguacil. Pero yo sé perdonar. En cuanto Rufus me dé el cartucho, seguiremos adelante con nuestros planes como si nada hubiese sucedido. Dale el cartucho, Rufus. Rufus, piensa que si me das el cartucho, habrás salvado a Goal. ¿Quieres ser un héroe o no? Podemos hablarlo. Y dime, ¿por qué debería escucharte? Quiero el cartucho. Solo eso. Nunca. Una pena. Debería haberme dado cuenta de que valoras más tu orgullo que la vida de Goal. Seguro que hasta tienes preparada una bonita mentira para cuando se despierte y vea que le has comprado un apartamento en primera línea del Armagedón. Vale, espera. No me hagas perder el tiempo. Dame el cartucho o cállate. ¿Tú ganas? Toma. ¡Oh, oh, oh! Eso ha sido inusualmente razonable por tu parte. Goal te estaría muy agradecida. Desgraciadamente, jamás sabrá de tu existencia. Lo siento tantísimo. Pero anímate, los fuegos artificiales de Deponia alegrarán nuestra boda. ¡Joder, qué forma de reírse! Odio a este tipo. Cletus... ¿Qué ha pasado? Muchas cosas. ¿No recuerdas nada? ¡Claro! Recuerdo que estábamos en un transbordador Organon a punto de inspeccionar Deponia, ¿no? Estamos en Deponia. Nuestra misión ha concluido. Te caíste del transbordador. Por eso no recuerdas nada. Pero mira a tu alrededor. Deponia está desierta. Increíble. Solo hay basura. Yo no lo hubiese descrito mejor. Venga, volvamos al Elysio. Tenemos una boda que preparar. Sí, vamos allá. Wow, esto tiene que tener varios finales y yo lo estoy cagando, ¿no? Pues... eso es todo. Yo me piro también. Tengo que llegar pronto a Kubak. Para lo del apocalipsis y todas esas cosas. No tan deprisa, chico. ¿Es que crees que te vas a marchar de rositas? Sabes demasiado. Y además tienes que darnos algo que nos pertenece. Oh, sí. El cartucho. ¡Dámelo ya! ¿Qué pasa? ¿A qué estás esperando? Uy. ¡No! ¡Que os den pringaos! ¡Oh! ¡No! ¡Al traidor! ¡Vamos, disparad! Hola, amigo. ¿Has perdido algo? ¡El cartucho! ¡Bravo, mi señor! Hostia, ¿qué tengo que hacer? Acepta la realidad. Has perdido. ¡Yo me piro! ¡Alto! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Idiota! ¡Suelta! ¡Oh, oh! Au. ¿Ya de vuelta? Gran caída, justo en el agujar. Jamás había visto algo así.
Admirable. ¿Todo bien, hijo? Pareces estresado. Da igual lo que dijera, ¿no? Iba a salir siempre así la mano llena de agujas. Que os den, ahí os quedáis. Me ha saltado el logro. Pues yo creo que sí, que nos lo hemos acabado. Aquí estás. Rumbo fijado al mercado negro flotante. Vale, bien. Mola. ¿Estás bien, Rufus? Pareces un poco atontado. No has acabado de contarme lo que pasó en la torre. No quiero entrometerme, pero yo... ¿Deponia está a salvo? Eso ya no está en mis manos. Me tiene perdido. Anda, o sea que no le metió el backup, le metió el de verdad. Este raro final. De lo que no dudo y doy por seguro es quien tiene el cartucho de seguridad. En fin, si lo pensáis, no ha acabado tan mal. Deponia está a salvo y hoy no explotará. Aunque mañana quizá, eso ya se verá. Yo me voy callando, ahí os quedáis. Que os den, ahí os quedáis. Muy chulo. Pues no sé cuántos finales tendrá el juego. No sé si tiene... Yo creo que no. La verdad es que se ha quedado el final súper abierto. Bueno, por eso tiene... Creo que son 4 juegos en total. Y... No, no creo que tenga más finales que el que hemos visto. De todas maneras lo miraré por internet, ¿no? Para asegurarme. Pues bueno, Divane, muchas gracias por tu recomendación. He disfrutado mucho este juego de la fuga de Ponia, aunque me comiera en un momento dado un bug que me rompió la partida. Y nada, chicos, chicas, colegas, espero que vosotros también lo hayáis disfrutado mientras me habéis visto jugarlo. Y ya sabéis lo que toca, darle like al vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis y dejad un comentario, que eso siempre me motiva. Nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao.